martes 7 de diciembre. Así comienzan las noticias renovadas para Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos. Pero espera, me apuro. ¿Por qué? Porque se me va el tren. Estamos en la estación La Trocha. Estamos con esta máquina del Belgrano Sur que está esperando seguir el recorrido. Así comienzan las noticias entonces el día de hoy. Para todos ustedes que nos pueden seguir a través de la página de Canal 4, la página de la TV Pública, la página de La Mañana con Pato en la TV Pública. Belén, Teo, Cristian, Nacho y Pato. Así comienzan. Bien, muy buenos días. Nos encontramos en la sala de reuniones del municipio de Marcos Paz, en donde se va a realizar reconocimientos a Pedro Araúna y a Sofía Acevedo. Vamos a escuchar a María Eugenia Hernández. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá en la conferencia del día de hoy con muchas novedades. Tenemos a Sofi, una genia, así que ahora vamos a dar las noticias. Y después, bueno, queremos informar que se va a hacer la segunda charla con Ariel Martínez en la pista de atletismo el día 18. Se quedaron con muchas, hubo mucha concurrencia en la primera, pero hubo muchos que se quedaron con las ganas y nos pidieron hacer una segunda edición. Ariel aceptó, así que va a ser el sábado 18 a las 6 de la tarde. Todos los que quieran participar se pueden anotar, entran a, digamos, a Deportes, al Instagram de Deportes y pueden anotarse ahí. Ahí subimos el flyer, así que preguntan y ya directamente quedan informados. El que no conoce a Ariel Martínez, ¿de qué se trata el deporte? Bien, sería, ellos lo que hicieron fue una charla y una capacitación acerca del mountain bike, cómo usar la bicicleta, qué cosas hay que hacer para mejorar el rendimiento, y la verdad que la gente se quedó muy, muy contenta con la charla que dio el otro día. Así que vamos a repetir la segunda parte de esa capacitación. Así que están todos invitados. No tenés que saber ni ser profesional del mountain bike como para asistir a la charla. Son cosas bastante básicas para poder desarrollar. Por otro lado, también dentro del básquet local, tenemos al profe Pedro Araúna con su equipo del Playón del Obrero, que salieron campeones de la Liga de Moreno, que están jugando. Estuvieron jugando, así que campeones de básquet en la liga, trajo la copa para mostrar también. Y bueno, y también tenemos a Sofi, que es un orgullo para Marcos Paz, todos la vimos representarnos, así que allá les van a contar también las chicas. Así que muchísimas gracias. Por último, antes de pasar, ¿atletismo estuvieron participando en Azul el fin de semana? Sí, en atletismo el fin de semana, el día sábado, y fueron a un torneo provincial en el día, en donde compitieron todos los chicos del semillero de atletismo. La verdad que fue una competencia súper productiva para lo que viene haciendo Candy y Gustavo, porque bueno, pudieron desarrollar una primer competencia todos chicos de U12 y de U14, o sea, infantiles y cadetes. Tuvimos muchas medallas, muy buenos resultados y además, bueno, la experiencia, ¿no?, que van ganando los chicos. Y hubo un caso particular de un nene que venía con problemas del equipo en la escuela y lo hicieron hacer deporte. Bueno, enganchó en atletismo porque hicimos una jornada de captación y ese nene salió segundo provincial, tiene una alegría enorme. Bueno, y esto a lo que voy es que el proyecto, articulando con la escuela, deporte, la municipalidad y con todo ese tipo de gestiones, se pueden lograr cosas súper lindas y significativas para el desarrollo de los chicos y las chicas en el deporte, que son herramientas transformadoras sociales súper importantes
para Marcos Paz. Así que, nada, muy contentos con el rendimiento de Azul. En atletismo, materia prima y del bueno hay. Sí, 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 siempre. Y eso pasa también cuando los entrenadores están todo el tiempo pensando y apostando a esas cuestiones. Así que yo creo que todo parte de los profes, que como Pedro también, que trabaja, hace un trabajo increíble con los chicos de todos los playones para que todos puedan acceder al deporte, ¿no? Y hoy que hayan salido campeones también es algo súper importante, ¿no? Tanto como en el atletismo, como en el básquet, como en el vóley, como en todo lo que sea deportivo. Bien, vamos a escuchar a Valeria Pinar. Bueno, buenos días. Con estas buenas noticias. Buen día, chicos. Así es. Por ahí es repetitivo, reiterativo, pero la verdad son martes de celebración. Tenemos siempre buenas noticias. Con Sofía al lado, que llegó por la madrugada. Así que agradecerle por estar acá, felicitarla 1,000,000 de veces. Todos la vimos en la tele días atrás. Medalla de plata en lanzamientos libres, medalla de bronce con su equipo 3 versus 3. Así que estamos todos colmados de alegría, ganas de abrazarla, agarrarle la medalla, hincharle como hablábamos recién afuera. Pero bueno, un placer poder tenerla una vez más con nosotros. Ella hace por ahí un entrenamiento, silencioso. Recién charlábamos detrás de cámara. Llegó y hoy mismo entrena toda la semana, juega todo el fin de semana. Así que bueno, los frutos y los resultados de todos esos entrenamientos los tiene acá, colgado en su cuello. Así que bueno, Sofi, felicitarte, agradecerte. Y a seguir entrenando. Hay regalos también. Y hay regalos para Sofi, por supuesto. Bien, ahí está. Y vamos a hablar con Pedro. Con Pedro Araguna, bueno, profe de básquet. Hola, primero que nada, buen día para todos. Y sí, la verdad que sí, muy contento con los chicos porque vienen de todo el año haciendo un esfuerzo tremendo a pulmón, juntando la plata para pagar el combustible, para poder solventar el tema de los gastos de los árbitros, porque en paralelo con esta liga estamos en una liga de Pontevedra, que ya lo he dicho anteriormente. Así que nada, el domingo fue un lindo encuentro, los chicos jugaron todos metieron goles, todos fueron contentos porque el equipo está confiado, está afianzado y nada, se están corrigiendo y puliendo de a poco las pequeñas asperezas que pueden surgir en un proyecto a largo plazo, digamos. ¿Se trajo el trofeo para Marcos Paz? Sí, gracias a Dios, sí. Y nada, acá lo tenemos. ¿Sí? ¿Lo mostramos? La verdad que muy contento. Y también agradecerle a los chicos de la Subsecretaría de Deporte de Moreno que organizan este torneo, ¿sí? Y nos invitaron. El torneo es un torneo, una liga social, sí, es gratuita. Bueno, lo vamos a bajar por acá. Y nada. Está bueno que le den lugar a los chicos de los barrios, porque quizás a veces hay algunos deportes que por propias cuestiones de la sociedad, del país, etcétera, de muchas cosas, factores externos, no llegan y nada, esto está bueno, que se fomente el deporte en los barrios, y quizás a veces deportes que quizás no tenían tanta repercusión o tanta difusión, ¿no? Pero bueno, la verdad que este trabajo se viene haciendo hace rato y el trabajo que viene atrás y que se está haciendo ahora es muy positivo para los chicos y nada, como te dije, el domingo tuvo sus resultados, sus frutos. También logramos con los chicos, que uno de los chicos salió MVP, ¿sí? Jugador del encuentro, más valioso del encuentro. Así que nada, muy contento. Una satisfacción muy linda y para terminar el año, la verdad que coronarlo así es lo mejor. ¿Con Pola? Porque si no lo nombrás se va a ofender. No, Brandon Lobos. Ya, bien, ahí está. Y ahora hay que cambiar el chip para el miércoles. Hay que cambiar el chip para el miércoles justamente porque tenemos otro encuentro por la liga. Los carboneras juegan bien, ¿eh? Sí, pero hay que seguir trabajando y poniendo, como dije, los detalles, el trabajo de equipo, que ellos sientan que se puede jugar, que se puede ordenar las cosas de a poco y que todo lleva un trabajo y entonces... Felicitaciones, Pedro. Muchas gracias y felicitaciones al equipo también. Muchas gracias para todos y bueno, saludos a los chicos que es lo que hacen posible todo esto. Bien, vamos a escuchar a Sofía Acevedo. Felicitaciones o doble felicitaciones. Bueno, muchas gracias por recibirme y estar siempre en cada paso que doy, así que nada, muy contenta. Bueno, el recibimiento comenzó anoche, te fueron a buscar desde el municipio con la combi, ¿a qué hora llegaste? ¿No dormiste demasiado, nos contaron? Sí, llegué a las 12 de Ezeiza, a casa llegué a las 4 de la mañana,
Pero nada, a mamá le dije que no haga mucho fomento porque me da mucha vergüenza, pero sí, fueron a recibirme todo en familia y nada, agradecer también a Ricardo por la combi, así que nada, muy contenta. Contame un poquito de esta competencia de lanzamientos mixto, que es distinto a lo que vos venías compitiendo. Sí, fue mixto, la verdad que sacamos medalla dos mujeres y un varón, pero nada, fueron días muy intensos, fueron días de mucha energía, mucha intensidad, así que nada, lo pude sacar adelante y traer la medalla. Sofi, decías de que al principio entrenó en un colegio con una sola pelota. ¿Cree que eso dieron la ventaja ahí ustedes para no obtener la de oro? No, a ver, no entrenar en condiciones claramente no es bueno, pero el equipo se siguió moviendo. Creo que no se trajo la de oro, pero perdimos contra el equipo que salió campeón y era local, así que era muy difícil. Pero nada, lo bueno es que se siguió entrenando más allá de nada, de las formas, uno se sigue moviendo, así que creo que no traer la de oro fue algo. Nada, la de bronce está bien. ¿Cuándo sirven estos torneos para tu carrera? Sirven un montón, y más que nada que hace mucho tiempo no estaba compitiendo internacionalmente, y creo que volver a tener rodaje en eso me sirve un montón. También para ganar confianza para lo que viene con los Indios de Moreno, que son los playoffs. Así que nada, creo que me sirve un montón y a seguir metiéndole. Viene el viernes, ¿no? Con los Indios de Moreno. Sí, el viernes arrancamos los cuartos contra Rocamora, dos partidos. Así que nada, hoy ya tengo que entrenar en Moreno y cambiar el chip totalmente porque arranco 5 contra 5. Así que nada, la cabeza la tengo metida ahí. Hablando del 3x3, ¿cómo te llevaste con la nueva entrenadora? Sabemos que Laura Kors te ha tenido mucho tiempo, desde sub-14 hasta las mayores. ¿Cómo te llevaste en este nuevo torneo con este nuevo cuerpo técnico? La verdad que muy bien, no tenía mucha relación en sentido de entrenador. Era una jugadora que yo la encontraba en la cancha, pero dirigiéndome, la verdad que me hizo sentir muy cómoda, me dio mucha libertad a la hora de jugar. Nada, creo que eso fue también muy importante porque se formó un buen equipo, muy buena conexión. Así que nada, súper agradecido también por haberme llevado, por haber confiado en mí, y creo que fue fundamental la buena relación. Hay dos momentos claves del torneo, uno contra Brasil, donde apareces en el final metiendo 4 puntos importantísimos para que la Argentina se quede con el triunfo, y otro es con la medalla de bronce contra Chile, donde ganás el rebote, la asistís a tu compañera y lo terminan liquidando. ¿Cuál disfrutaste más? El de Brasil fue algo único. El clásico. Sí, poder haberle ganado a Brasil de la manera que se jugó, porque fue un juego muy, muy agresivo, fue... nos pegamos mucho, y más allá de que la modalidad de 3x3 da pie a eso, a más roce, haberle ganado a Brasil fue increíble, porque ellos después de nuestro partido, su cabeza cayó y perdió absolutamente todos los partidos, así que fue algo único. Y nada, el partido de Chile también fue, después de remontar 5 o 6 puntos que estábamos abajo, fue una emoción. En Sofi, te vamos a pedir que muestre las medallas, y ¿a quién se las dedicas? A toda mi familia, obvio, y que siempre me banca en las buenas y en las malas, a toda la gente que me sigue. Y nada, también quería agradecer al gimnasio Sion, que me abrió las puertas desde un principio para poder llegar bien de la mejor manera. Bueno, sé que estás pensando en la Liga Nacional de Básquet, pero también hay rumores de Alemania. ¿Son solo rumores o te vas a quedar acá? Todavía sí, solo son rumores por ahora. Pero bueno, a futuro me gustaría poder dar ese paso de irme a Europa. Pues la liga te queda poquito, o sea, ya son los playoffs, volvés a ser jugadora que podés ir al club que quieras. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que sigo, estoy metida en los Indios, no pienso en otra cosa ahora, pero sí, ojalá se pueda dar eso. Te agradecemos. Bien. Agradecemos. ¿Es más fácil el alemán o el inglés? Ninguno de los dos. Pero bueno. Muy bien, hasta ahí la palabra de Sofía Acevedo y de Pablo Araúna. Hoy es una fiesta para nuestra escuela porque estamos realizando la campaña de vacunación, la segunda dosis, completando al día de hoy el 100% de alumnos vacunados. Acá estamos felices de que ya tienen las dos dosis los dos, así que bueno, a seguir cuidándonos igual. Espero que todos los nenes vengan a vacunarse. Es un lugar más conocido, ¿no es cierto? Sí. Es distinto.
¿Te gustó? Sí, mucho. ¿Te dolió? No. No le dolió, nada. Estoy contento porque ya es la segunda dosis. Perfecto, todo de acuerdo. La verdad que es una alegría y una tranquilidad para nosotros que ya tenga la segunda dosis. Con la vacuna vamos a proteger a los niños, sí, y los niños lo que van a proteger a sus abuelos, a sus padres y a la comunidad. Y continuamos, día sábado 4 de diciembre de 2021, de una punta de la ciudad de Marcos Paz a otra. Hoy barrio Sorsal, ¿por qué? Porque se está llevando a cabo el operativo ortopédico y oftalmológico que nos había invitado hace unos días Lorena Arguintegui. Y le decimos, buen día, ¿y dónde estamos? Buenos días a todos, estamos en la iglesia Rosa de Sarón del barrio del Sorsal. Roberto Ar, 146, entre Corsini y Troglio. ¿Hasta qué hora es el control? Arrancamos a las 8 en tiempo y forma, la verdad muy bien. Estamos hasta las 14. Se dieron turnos previos, 130 turnos visuales y casi 50 ortopédicos, pero están atendiendo sin turno a aquellos que no les haya podido llegar la información y quieren acercarse, todavía están a tiempo. Mientras que se presenten antes de las 13:30 van a ser atendidos igual. Bueno, entramos barrio Sorsal, venimos de Marcos Paz, entramos, llegamos muy fácil igual, ¿eh? Llegamos muy fácil, hasta la UMI por el asfalto, doblamos una sola cuadra y 10 metros a la derecha. El operativo lo trae la Fundación Salvat, la verdad. Bien. Los chicos, una atención increíble, la gente se está yendo muy conforme y eso es lo que el tiempo acompañó. A pesar de que esté nublado, no llovió. Y bueno, muchas gracias también a Ramona, que ha cedido el espacio. Que eso es fundamental a veces, conseguir un espacio. Está abierto a la comunidad y vuelvo a repetir, aquel que no le llegó la información y que lo está viendo ahora y puede acercarse, estamos en el barrio El Sorsal hasta las 14 horas. Bueno, te cuento que esta información ya está subiendo a la página La Mañana con Pato y de ahí se puede compartir. Lorena, realmente un éxito, porque más que nada lo novedoso es el control ortopédico. Sí. Ambas consultas son gratuitas, eso es fundamental. O sea, ahí ya tenemos un porcentaje de gasto que lo evitamos. Y el tema ortopédico, para aquellos que necesitan plantillas, incluso ha venido gente y ha hecho la consulta que ha tenido otras patologías que no necesitaban plantillas. Esa gente viene, hace la consulta, el médico le explica cuál es su problema, que no se puede resolver acá, y se va sin pagar. Lo mismo ha pasado en oftalmología. Aquel que no necesitó anteojos vino, se atendió, se midió, no necesita anteojos, se vuelve a su casa. En ambos casos es gratuito. Lo ortopédico es novedoso porque la verdad es que no han venido ningún operativo hasta ahora que haga plantillas. El sábado próximo está la fundación acá con todo el material para entregar. Ellos están tomando la seña vía Mercado Pago también. No hace falta tener efectivo, por Mercado Pago pueden pagarla con la seña de la mitad en ambos casos, y el sábado que viene van a estar retirando el material completo. Bueno, qué lindo poder dar también una mano a la comunidad, ¿no? Y a aquellas personas que tal vez el recurso de viajar, pedir un turno, porque en este momento tampoco hay turnos en muchos casos, porque la gente se volvió a empezar a atender. Así que muy lindo y felicitaciones. Gracias, la verdad que para mí es una satisfacción poder brindar a la comunidad este tipo de cosas, y como vos decís, el hospital está muy colapsado, es muy difícil conseguir turnos, hay gente que viaja, que va a Merlo, Mariano Acosta, buscando un turno. Salvar el costo de la consulta, estamos a fin de año, hay médicos que empiezan a tomar vacaciones, que es lógico, claro. Lo entendemos. Y bueno, me parece que es una fecha bastante ideal para hacerlo. Y te cuento que ya les pedí, ni bien llegaron, un operativo para el año que viene. Así que el año que viene elegiremos algún otro barrio y convocaremos de la misma forma para que aquellos que no pudieron acercarse hoy lo hagan en el próximo evento. Bueno, nosotros estaremos presentes entonces. Entonces, quería decir, estoy pensando porque nos estamos despidiendo y decimos que este material es para Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos, acompañada por Lorena Arguintegui en este lindo espacio para los vecinos.
Gracias, gracias por la cobertura y por la difusión. Vamos a firmar con el presidente Fernández la creación del área de zona franca en la localidad de Sierra Grande. Es un paso indispensable para el desarrollo de energías alternativas que estamos planificando para Río Negro de la mano de una inversora internacional que es la empresa Fortescue. La verdad es que hemos trabajado muchísimo en conjunto, hemos logrado mostrar al país confiable para que recursos internacionales pongan su interés de invertir en nuestra región. Nos encontramos en la sociedad española, en silencio vamos a hablar porque están recién comienzan las partidas de ajedrez. Nos encontramos con Jorge Trovic, que nos va a contar primero sus títulos. Buen día. Muy buen día. Bueno, muchas gracias por estar presente. Soy Jorge Trovic, primeramente profesor de la Escuela Municipal de Ajedrez de Marcos Paz, organizador nacional de ajedrez de FADA, profesor de ajedrez y árbitro nacional de ajedrez. Bueno, nunca había escuchado mencionar el árbitro de ajedrez, ¿no? Uno ve películas, Gambito de Dama, por supuesto, hay que verla. Nunca había escuchado por qué y cómo lograste ser árbitro. Bueno, primeramente hice, bueno, de jugador pasé a estar en la dirigencia y me gustó. Fue un curso de 3 meses para llegar a árbitro regional. Lo aprobé y después a los 7 años hice el de organizador nacional y árbitro nacional. Así que soy de las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hay, soy uno de los 20 árbitros nacionales. Qué orgullo, ¿eh? La verdad que es muy lindo, sí. Bueno, pero contame ahora, para que la gente curiosa, yo lo soy, ¿qué hace un árbitro en las partidas? Bueno, tenemos que bregar por la buena conducta de los jugadores y para que no se mancille justamente el juego de ajedrez. Es un juego de caballeros y de damas que hay que mantener la cordialidad y muchas veces, como es un deporte, no se llega a tener ese temperamento de caballerosidad, ¿no? Entonces el árbitro tiene que hacer cumplir las reglas para que se desarrolle un juego limpio. Y vos, al tener esta capacidad de ser árbitro, ¿podés colaborar con una persona que ves que ande muy bien y llevarlo a otro nivel? Sí, por supuesto. Tenemos jugadores que han hecho un gran trabajo, por ejemplo, Lautaro Miras en Mar del Plata, tenemos a Enzo Saavedra en La Plata, sí, siempre vemos y tratamos de agarrarle, potenciarlo. Hoy, por ejemplo, con nosotros está Fernando Romano, que es colaborador de la Escuela Interamericana de Ajedrez y es buscador de talentos. Él busca talentos, bueno, como todos, y se los lleva justamente a los equipos más grandes. Bueno, me apasiona. Me dijiste que esperaban 50 personas, pero ¿cuántas llegaron? Bien, sí, esperábamos cuando empezamos con el torneo entre, por ejemplo, máximo 60, pero sabíamos que era 40 o 50, y llegaron 87 jugadores. Rebalsó justamente las expectativas y, por suerte, en la sociedad española contamos con todos los equipamientos y con todas las condiciones dadas por el COVID. Bueno, pero ahora, en este momento, están esas 87 personas. 87 jugadores, sí, que están disputando sus primeras partidas. Bueno, esto recién comienza, son las 11 y algo de la mañana, recién comienza, por eso estamos hablando. Apasionante realmente, un placer ver las mesas y esa forma, ¿no?, que da esa imagen del ajedrez. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy tenemos también grandes personas de distintos lugares. Está el coordinador del ajedrez de la provincia, Walter Martínez. Está Gustavo Medina, referente nacional.
Bueno, como dije, Fernando Romano, que es un buscador de talento y aparte fue capitán olímpico de la selección argentina en el 94, 95, 96, 97, 98, está con nosotros. Está el árbitro regional Gonzalo Saldaño, ¿no? Tenemos un gran staff. Bueno, queremos dejarle al vecino de Marcos Paz, que tal vez no se enteró, cómo se comunica con Ajedrez Marcos Paz para poder venir a competir. Bien, Ajedrez Marcos Paz tiene, bueno, hoy se pueden acercar, por supuesto, estamos hasta las 16 horas, el torneo va a durar hasta las 16, se pueden acercar a jugar. Y después, martes y jueves, tiene la alternativa para acercarse a entrenar de 14 a 16 y de 16 a 18 por Instagram, Deporte Marcos Paz, martes y viernes de 19 a 20. Bueno, un gusto. El gusto ha sido mío, muchas gracias. Vamos con mi compañero, voy a cerrar la nota y Cristian se va a hacer un recorrido en silencio para Sistema Municipal de Contenidos Públicos. Fiesta del Inmigrante en Marcos Paz. Este 10, 11 y 12 de diciembre te invitamos a celebrar y compartir junto a las colectividades la Fiesta del Inmigrante en Marcos Paz. Disfrutemos en familia de comidas típicas, danzas, exposiciones, ferias, artesanos y emprendedores y shows en vivo. Te esperamos en Espacio Quinta de Devoto, Ruta 40, Kilómetro 50. Entrada libre y gratuita con aforo limitado. Acompaña Municipio de Marcos Paz. Nuevamente, comenzamos una nota para lo que es noticias, no, como para lo que sí, para noticias Marcos Paz, renovadas para Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos. Estamos ubicados en Paso a nivel de calle Agüero, fíjate que ya el concreto está fraguando, como diría mi viejo. ¿Por qué? Porque tenemos información extraoficial. Decimos de esta manera porque estuvimos hablando con, encargados de la empresa, ¿no? Y no pueden dar notas. Así que lo que vamos a comunicarles es real. No sé cómo expresarme, ¿no? No sé cómo expresarme, pero bueno, te quería contar que este paso a nivel va a estar terminado, dijeron, el día viernes, este viernes, pero no sabemos si va a estar habilitado porque tienen que terminar de ver si el concreto está en condiciones. Eso, uno de los puntos. Los pasos a niveles de Marcos Paz, para el lado que tienen que renovar las vías, ya están todos terminados. O sea que la empresa, que es una de tres empresas que están trabajando en la renovación de las vías de aquí a Lobos, la empresa que está aquí en nuestra ciudad y que su tarea termina pasando el Moro, kilómetro 54, ellos tienen todos los pasos a niveles ya terminados. ¿Por qué fui a la empresa a averiguar sobre un tema en especial? Porque vi una publicación de una página, ¿no? De una página de trenes, se nota que es una empresa que también reparan vías, diciendo que el ramal de Marcos Paz a Las Heras iba a estar terminado el 15
de diciembre. Eso fui a preguntar y me dijeron que era imposible. Lo que es la empresa que corresponde de Marcos Paz al kilómetro 54, las tareas en breve van a estar terminadas. Pero la empresa que continúa del kilómetro 54 a lo que es luego del puente de Ruta 6, no está terminado. Y todavía hay otra empresa que desde ese lugar hasta General Las Heras también está reparando las vías y los pasos a niveles. Así que bueno, esto es el comentario que tenemos para todos ustedes. Estuvimos hablando con alguien de la empresa muy importante, no podemos decir su nombre, pero es un arquitecto que nos pasó toda esta data para tener un poco de información. Yo no sabía que eran tres empresas las que estaban trabajando, por eso quería comentarlos y compartir esta información con todos ustedes. Lo que es seguro que en muy poco tiempo el tren sí va a llegar a Las Heras, pero no el 15 de diciembre, como hay algunas publicaciones. No aflojes nunca, Joaquín. Ay, nunca voy a aflojar. Usted tampoco. Ingresé a trabajar en la Agencia Nacional de Discapacidad después que le envié mi historia a usted. Y usted me respondió a los 15 minutos y me convocó a trabajar en la agencia. Por eso yo también le pido que usted pueda intervenir con la ley 22.431, que fue otorgada por Videla. Nosotros no podemos tener esa ley. Mi agradecimiento eterno porque hoy puedo tener mi trabajo formal y puedo ser el sostén de mi familia gracias a el esfuerzo. Y estoy muy emocionada. Gracias. Me dicen, recibís mensajes de mucha gente y un presidente no puede estar atendiendo. Pero gracias a que no cambié mi teléfono, usted pudo atender, y también por su corazón y su empatía. Yo nací con la enfermedad que tengo, pero se empieza a notar cuando tenés más o menos 30 años. Recién a los 38 empecé a tener limitaciones motoras, estaba casado, ahora estoy separado, estuve como 2 años desempleado. Me cayó la posibilidad de trabajar en Andes. Está muy difundida la idea de que solo se vive una vez. Yo descubrí acá que eso me tira. Se muere una vez, pero uno vive muchas veces, ¿no? Y la verdad es que esta vida nueva que tengo acá en Andes, estoy muy agradecido por todas las cosas que me está enseñando y que estoy aprendiendo. No hay nada más lindo que salir al aire. Nada hay más lindo. Nada hay más lindo. Nada te reconforta más que tenderle una mano a la otra. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Todos ustedes. Bueno, me alegra verte bien y verte contenta. Me asombra, digo, qué ejemplo. Lo escucho a Juaco y digo, qué ejemplo. Te escucho a vos y digo, qué ejemplo. Te escucho a vos y digo, qué ejemplo. Y si esto lo viera toda la Argentina, te escucho a vos y digo, qué ejemplo. Son maravillosos ejemplos que la sociedad argentina, estoy seguro, vería con la misma admiración que la veo yo. Abrirle las puertas y hacerle más fácil la vida a las personas con discapacidad. Que me llevo todo lo que me dan acá. Vamos a trabajar para hacer una nueva ley. Todo lo que me han dicho, a mí me ha llenado el alma.
Y en este día, día martes 7 de 2021, estamos en la Plaza de Salud, acompañados con gente muy conocida que año a año sigue educando, podemos decir, hoy en una jornada muy especial. Adri Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Los chicos te van a explicar y Ricardo. Yo lo que quiero resaltar es que este paseo, este lugarcito, lo hicimos de manera especial desde la Secretaría de Derechos Humanos para hacer visible realmente la ESI, la IBE, para hacer visible, hoy hay nuevos derechos. Además, gracias a diferentes gestiones, gracias a los gobiernos populares de políticas públicas como el de Néstor y Cristina, ahora el de Alberto y Cristina, nosotros lo que queremos es realmente hacer visible los nuevos derechos y hacer visible que la inclusión es posible. Por eso este lugarcito, y hoy los chicos planificaron esto de hacer visible una parte de la cuestión, y se nos prendió Ricardo Fernández, que trabaja en UMIS, se nos prendió con juegos, hizo un montón de juegos, así que los que estén disponibles, la gente que pase, que pregunte recién, acá hay una chica que está hablando con Ricardo, que estuvo charlando y viendo las cosas, aquel que quiera acercarse para un folleto, acá estamos. O cualquier pregunta o duda donde tienen que llegar, ¿no? Porque siempre el acompañamiento. Sí, también estamos en Centenario, con la Secretaría Centenario 144. Estamos de 8 a 17 horas. Uh-huh. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, es todo bienvenida. Gracias, Adri. No, gracias. Continuamos. ¿Tu nombre? Lucía Castillo, referente del área de diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, ¿cuánto hace que estás trabajando en este espacio? Hace 3 años estamos. Nos agarró pandemia de por medio, pero seguimos laburando de manera virtual y bueno, y pensando en todos los talleres que queremos sacar afuera, que en este momento no nos da la oportunidad de dar esta apertura y poder estar en las calles donde queremos estar. ¿Y por qué elegiste esta tarea? ¿Tenés algo para contarnos, o porque siempre te interesó, o porque querés colaborar por algo que viste, que pasó? Mira, justamente la misma pregunta me hizo la vecina que vino recién, que se acercó. Soy militante de hace un montón de años. Tengo recuerdo de muy chica, de adolescente, tener las ganas de participar de manera colectiva. Soy feminista, me considero una mujer que forma parte de ese colectivo, que llevó muchas luchas. Así que lo que me moviliza tiene que ver con eso, con bueno, intentar formar parte de un cambio que siento que estamos, que muchísimas mujeres, un montón de compañeras y compañeros formamos parte de ese cambio, y bueno, es lo que nos moviliza día a día. Me parece que tiene que ver más que nada con el pensar colectivo, más que con lo individual, que bueno, que dentro de un mundo tan injusto, es la única manera en la que yo creo que se pueden cambiar las cosas. Se nota mucho el cambio, pero no es suficiente, porque lo vemos día a día siempre, y yo hago como un retroceso, ¿no?, a mi infancia, a mi vida, a mi familia, sicilianos cerrados, el cambio es muy grande. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia González, referente de ESI, de la Secretaría de Salud Pública. Bueno, vos hace más años que estás trabajando en esta área, ¿no es cierto? En esta área hace 4 años, el área tiene una existencia de 10 años en Marcos Paz, donde la inició Victoria Lagos, que fue como una vanguardista, ¿no?, una compañera que empezó a trabajar y a militar la ESI y los derechos, cuando en realidad en Argentina eran casi muy poquitos los que estaban haciendo eso, y en el municipio de Marcos Paz hemos conseguido un área también desde el trabajo de la militancia, de la lucha feminista, ¿no?, de poder trabajar ahí conjuntamente, y bueno, y ahora estoy yo, y también trabajamos con Lu, también con ESI Diversidad, digamos, en trabajando entre áreas, digamos. Bueno, chicas, ¿notaron la diferencia desde el inicio que empezaron a trabajar estos 4 años que transcurrieron? ¿Vos qué notaste? ¿La gente se anima, viene, consulta? Sí, realmente sí, hay una gran transformación social acá en Marcos Paz, particularmente, que es el territorio en que trabajamos dentro de estas áreas, donde nada, no solamente las infancias y adolescencias empiezan a hablar de la ESI y de la diversidad,
sino también donde las personas grandes, los adultos, las adultas también empiezan a preguntar qué es, ¿no? Porque a veces hay una mala información o una desinformación cuando hablamos en términos de salud sexual, ¿no? De derechos sexuales, como es la educación sexual integral o la diversidad o la identidad de género. Hablamos justamente de derechos, ¿no? De incluirnos y también de aprender de que la sexualidad no tiene que ver solamente con lo genital, sino que tiene que ver con nuestros deseos, con nuestros gustos, con nuestras formas de vincularnos. Entonces se promueve vínculos saludables, ¿no? Se promueve el respeto a la diversidad, a las diferentes ideologías, a conocer cuáles son todos los derechos que tenemos. Y se empieza a trabajar desde las infancias, ¿no? Todas las personas tienen derecho a recibir educación sexual integral, todas las personas que estudien, digamos, desde jardín, primaria, secundaria, terciaria, digamos, ¿no? Y universitaria. Bueno, yo te cuento una pequeña, a ver, algo como para que entiendan los más chicos de ahora, que nosotras cuando éramos chicos no nos sentábamos en el inodoro del baño de la escuela porque íbamos a quedar embarazadas. Claro. Esa era la mentalidad que tenían al no tener información, porque era un tabú todo, ¿eh? Todo era un tabú. ¿Tu nombre? Agustín Rodríguez, referente en conjunto con mi compañera Lucía del área de diversidad. Nosotros venimos trabajando en conjunto desde hace 3 años, desde la apertura del área, como decía Nati también, compañera, del trabajo de la militancia, del recorrer los barrios, del ver la necesidad que tiene el otro, la otra, de los derechos que hacen falta, ¿no? Y eso es el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Y hoy se ve reflejado en poder hacer estas actividades, ¿no? En tener estos espacios de que demuestran y visibilizan todos los derechos que se vienen conquistando. Recién decíamos de los adultos, ¿no? De las personas que se animan a preguntar, porque tuvieron toda una vida con muchas preguntas que nunca tuvieron respuesta y van viendo cómo avanza la tele también, porque viste series, películas, que te hablan mucho. Y los niños, la tienen clara, ¿no? Y los niños vienen con otro chip, que ya tienen menos dudas que un... Creo que tienen más dudas un adulto y más tabúes y más mitos en su cabeza que un niño o una niña. Claro, yo creo que tienen más acceso a la información. Claro, tienen otro acceso a la información. Vos buscas en internet y enseguida te aparece lo que busques. Bueno, chicos, me encanta, sigan trabajando. Vamos a ver qué juego. Yo no voy a jugar, porque yo necesito, no el chaleco de fuerza, necesito un chaleco antibalas, como dije, para poder subir, treparme. Me subí al puente Pajarito, pero después no podía bajar. Bueno, un poco de chiste, ¿no? Para esta tarde tan linda, para sistemas de municipales de medios y contenidos públicos, Cristian y Pato.
Bueno, y llegó el día, hoy 7 de diciembre de 2021, abrió sus puertas heladería Fenice. Estamos ahí con Matías Poggi, que en breve vamos a estar hablando con él. Una belleza para todos los vecinos que tanto se preguntaban qué va a haber, qué negocio van a poner, qué es esto, qué va a pasar, qué vendían. ¿Te acordás cuando estaba la venta de garage? Que así todo comenzó. Vamos a entrar, vamos a buscar. Se nos escapó Matías, está del otro lado. Nosotros estamos en vivo para la televisión pública y Matías se me fue para el otro lado. Así que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Aquí estamos dentro de lo que es la heladería Fenice. Acá tenés la barra con los helados. Hola chicos, buenas tardes. Arriba tenemos los gustos. Mucha gente, cafetería, tortas, algo rico para compartir. Y estamos esperando que Matías regrese. Nosotros todo esto lo venimos compartiendo con los vecinos de Marcos Paz ya hace unos días, contándole los avances. Y esperamos que llegue Matías un segundito para que nos cuente cómo fue esta apertura, ¿no? De tanto trabajo. Vamos a estar en minutos nada más con él. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? Bien, por lo visto estás agotado. Sí, pero contento, que es lo importante. Contento de que pudimos abrir, bueno, llegamos con todo, día de fecha y hora, así que bien. Hermosísimo, hermosísimo. ¿Te gustó? Bueno, muy lindo. Me alegro que les haya gustado. Un lugar muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la ciudad de Marcos Paz. A no ser que es un bar con una entrada, pero es como entrar al hogar de alguien. Claro, bueno, era la idea, la verdad que era la idea, justamente. Así que bueno, me alegro de haber cumplido con las expectativas. Bueno, decirle a los vecinos desde qué precio puede tomarse un helado. Bueno, podemos arrancar con un helado desde 180 pesos hasta el kilo, que está a 1.100 pesos. Tenemos cucuruchos, tenemos vasitos, hay milkshakes. Y bueno, también tenemos toda la propuesta de cafetería, de tostados, tortas, medialunas, nada, un poco bueno, de todo. Bueno, Matías, te vamos a dejar que tenés mucha gente, hoy es un día muy especial, bueno. Nos vamos a volver a encontrar. Y nosotros, como te dijimos, vamos a estar hablando también del trabajo de tu señora, pero eso va a ser en otra oportunidad. Excelente. Así bueno, que a seguir. Gracias, bueno, felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Para sistemas municipales de medios y contenidos públicos, hoy abrió sus puertas heladería, cafetería Fenice en Marcos Paz. Bueno, muy bien, para el sistema de medios públicos de Marcos Paz, nos encontramos en la radio, en la televisión pública. Vamos a hablar con Marcelo Aver, organizador de la peña de Marcos Paz. Bueno, Marcelo, se viene un día especial para todos los rioplatenses, el 9 del 12. Sí,
se viene el festejo como hace ya 3 años. Y bueno, esperemos que salga todo lindo y que la gente lo pueda disfrutar. Fue una victoria, una final, más que nada para todos los hinchas de River, muy esperada, nos sacaron de nuestro estadio, nos llevaron a jugar a otro lado. ¿Cómo lo viviste vos como hincha de River? Y la verdad que con nervios. Hubiera preferido que sea todo normal y que se hubiera podido jugar en la cancha nuestra como correspondía. Y bueno, fue la satisfacción más grande que tuvimos en los últimos años y que va a durar eternamente, ni siquiera hasta dentro de 5 o 10 años, sino eternamente. Marcelo, sabemos lo que te conocemos, que solés ir a la cancha, y siempre le agregás un toque mágico a todo lo que te propones en la vida. La caravana eterna, ¿qué es lo que va a tener de especial que le vas a agregar? Bueno, la caravana está prevista para el jueves 9 a partir de las 8 de la noche, saliendo de la calle de Piedras y Sarmiento. Fue una idea que tuvimos con un grupo de gente, hinchas del club, y bueno, empezamos a organizarlo y hay varias actividades para hacer de que van a dejar pintoresco el tema. No querés aclarar nada, que sea todo sorpresa. Y la verdad que sí. Bien. La verdad que sí, porque lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y nos gustaría de que sea un golpe a la vista, ¿no? Que ya la gente vaya sabiendo qué es lo que va a ver o con lo que se va a encontrar. ¿Con qué se va a encontrar la gente de Marcos Paz si se quiere asociar o estar en la peña de Marcos Paz? Bueno, mirá, después de que pase esto del evento, nos vamos a enfocar en abrir un local donde la idea es que se vayan haciendo socios del local con una mínima cuotita para poder ayudar a los gastos y los días de partido la gente que quiera se pueda acercar al local a ver el partido, donde va a haber buffet, donde va a tener comodidades para poder verlo. ¿Se sabe dónde va a estar ubicado el local? Cerca de la capilla de Fátima. Perfecto. Bueno, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo y que sea lo mejor para esta jornada y que la gloria sea eterna como siempre. Bueno, te agradezco, Fede, por haberme invitado y espero que todos los riverplatenses nos encontremos el 9 a las 20. Están todos invitados pacíficamente, no queremos nada que no sea pacífico. Y bueno, los esperamos para poder disfrutar de un momento histórico como el que tuvimos. Muy bien, hasta ahí la palabra de Marcelo Aguera aquí para el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, comentándonos sobre la caravana eterna que se va a venir este 9 del 12. Cerramos el móvil.
Thank you.